Al menos 1,5 millones de feligreses se congregarán desde esta noche en la Basílica de la Virgen de Suyapa para rendirle honores a la Morenita Milagrosa en la gran alborada que le dedica la Iglesia Católica con el apoyo de artistas e instituciones, incluyendo medios de comunicación social. Irradiados por el amor de la patrona de los hondureños, los fieles comenzaron a llegar a la capital desde el fin de semana con anhelo de estar presentes en esta fiesta que todos están invitados. ¿Viene con su hijo y su hijita? Mi hijo, del lugar de Santa Ana, departamento de La Paz. Vengo a venerar a la Virgen de Suyapa porque la religión católica, eso somos que tenemos que venerar a nuestras imágenes. Y por el favor que ella nos ha hecho, andamos acá. Muchas personas han arribado en excursiones, otras en sus vehículos particulares, y hay quienes han hecho el sacrificio de viajar desde sus lugares de origen en caballo, todo por la gracia divina que significa para ellos la Santa María de Suyapa. Hemos pedido porque es promesa que tenemos de venir a todos los años a pagar promesa y a prenderle la candela a la Virgen. ¿Qué significa encenderle una vela? No, pues para nosotros que somos católicos de veras, pues nosotros lo sentimos bien orgulloso porque todavía no olvidamos el costumbre que tenemos de que éramos niños, sí, de marcarla tenemos. Algunos se han instalado en sus propias carpas, mientras otros en las habilitadas por la Comisión de Permanente de Contingencias COPECO para ser partícipes del momento más especial de esta celebración que inicia desde las 10 de la noche.